estén comenzando este fin de semana de Pascua con toda la intención de renacer en su interior, mejorar sus vidas. Les quería contar que en el tiempo que no estuvimos pasándola bien, yo sentí que hubo un cambio muy grande en mi vida y en ese cambio tuvo que ver mucho, o me pasó muy fuerte a mí, que me fui mucho hacia mi interior y me di cuenta que eso me ayudó un montón, calmarme, parar un poco toda mi rutina diaria de trabajo, levantarme, trabajar, dormir, levantarme, trabajar, dormir. Era como que estaba en automático y no había ningún momento, en ningún día en el que yo me conectara en mi interior, conmigo misma, con Dios. Y en este tiempo que estuve mal, tuve que hacerlo a la fuerza. Y ahora, hoy en día, por más que siga mi vida con todo el ajetreo y todas las cosas diarias que nos van pasando, trato de buscar un momentito cada día para conectarme con Dios, conectarme con mi interior. Tengo mi Biblia al lado de mi cama y voy leyendo las lecturas. Me cuesta realmente mucho entender de qué se trata profundamente cada lectura, pero intento hacerlo e intento quedarme ese momentito en paz. Así que eso se lo sugiero mucho en este tiempo, calmar su mente, calmar su corazón, respirar profundo, acercarse mucho a las personas que ustedes aman y demostrarle todo su amor, hacer cosas que los llenen en su corazón. Bueno, este es un video que quiero mostrarles y de paso también dejar un, como un recuerdo, una vivencia de estas Pascuas del 2023, más que todo para las personas como mi marido que no están ahora conmigo. Él está trabajando y no va a poder pasar estos días con nosotros. Así que me gustaría que él pueda ver todo lo que hacemos acá en casa con los chicos. Bueno, comencemos el video. Les deseo que tengan un buen tiempo de Pascua, que lo pasen lindo, que reflexionen y se acerquen mucho más a su interior y a las personas que ustedes aman. Bueno, es mediodía, estamos acá todavía en el local. Como mi marido no está, estamos nosotros atendiendo. Uy, está oscuro, ahí está él también. Así que bueno, nuestro jueves va a ser así. Acá en el local, ahora nos vamos a ir a cocinar, a almorzar y por la tarde también abriremos hasta las 8. Así que les sigo contando un poquito más de mientras tanto. Ella pinta. Hola, bien, acá hay un librito de Pascua que el domingo es Pascua y hoy es jueves, ¿verdad? Una conejita. Y acá estoy haciendo sobre Merlina, ¿no? ¿Merlina? Sí. Muy bien, mi amor. Solo le faltaba un poquito de acá. ¿Sí? Sí. Oh, bueno. Y espero que lo pasen bien, bien. ¿Le hiciste un agujero ahí? ¿Qué hay ahí? No,
Hay cositas ahí, ¿no? ¡Qué rico! ¡Déjate comérselo con el corazón! Hoy es viernes, el día está mucho más tranquilo, pero amaneció con toda la furia, la lluvia, los truenos, los rayos, y cortaron la luz. En un momento saltó la llave de luz de mi casa y se apagó todo. Y ahora quedo así de tranquilo. Bueno, y yo ya me maquillé, me hice mi tratamiento, como siempre. Algo que estoy tratando de implementar a la mañana es levantarme temprano. Realmente imposible a las 5:30. Puse el reloj a las 5:30 porque, bueno, quiero seguir la rutina de el hábito de levantarme a las 5 de la mañana que veo en tantos videos. No, realmente no me sale todavía. Termino muy cansada la noche y no puedo levantarme todavía. Así que bueno, pongo a las 5:30, pero termino levantándome a las 6. Así que hoy estuve haciendo una media hora de lectura. Estoy tratando lo posible de leer la Biblia e interpretarla lo mejor posible. Después de eso hice yoga. Y luego un poco de glúteos y abdominales, que es lo que más me interesa trabajar a mi edad, ya que estando en el local, en horario comercial, casi no tengo tiempo de salir a correr, a trotar o a caminar en cualquier horario. Hoy les cuento que voy a hacer varias cositas acá en la casa, ya que no se abren los locales comerciales, así que voy a estar con mis chicos. Voy a hacer una limpieza de mi casa. Creo que voy a estar decorando un poquito mi hogar porque los chicos me pidieron. Así que saqué algunas cositas que tengo por allá. Ahí en esa bolsita, por allá tengo una bolsita con algunos adornos decorativos de Pascua del año pasado. Así que voy a elegir algunos y aunque sea la habitación de ellos, les voy a dejar algunas cositas. Y por otro lado, voy a estar haciéndome las uñas, no sé si voy a poder mostrarles, estoy aprendiendo y también les cuento que estoy aprendiendo a hacerme las uñas de poligel, me las hice una vez y se me salió ya en esta uña que siempre se me rompe, entonces está más chiquita, que más corta que las otras. Así que bueno, voy a intentar mostrarles cómo me hago la uña de poligel y me hago la semi permanente después. Y bueno, creo que eso es todo. Quédense y sigan viendo este vlog. Les quería contar que estuvimos colocando la semana anterior este televisor que lo conseguimos, es un Smart TV de 40 pulgadas y bueno, vino justo para este espacio que tenemos acá, justo al lado de la ventana, así que estuve sacando el escritorio porque como ya no estoy tanto tiempo acá en casa, entonces ya las prioridades cambiaron y ordené todo diferente. Pero bueno, estamos muy conformes con la compra. Les comento que este televisor, si bien hay mucha gente que tiene miedo de comprar por internet, bueno, nosotros lo hicimos por Mercado Libre, con Mercado Pago. Y llegó súper rápido, muy bien. Todo muy bien hecha, el envío, la compra, el envío, la comunicación con los vendedores, súper conforme con todo. La verdad es que hace muchísimo tiempo que vengo comprando por internet y por Mercado Libre, más que todo utilizo Mercado Libre para casi un montón de cosas. Es buenísima la aplicación, también la sugiero, y si quieren obtener un beneficio, también pueden, si todavía no la tienen descargada la aplicación y quieren obtener el beneficio, les voy a dejar el link en la descripción para que lo descarguen y obtengan de paso ese beneficio. Así que bueno, sigo confiando en Mercado Pago, me encanta, la tengo la aplicación hace muchísimo, tengo Mercado Libre y Mercado Pago. Y, por ejemplo, en el lugar en donde yo vivo ahora, que es un pueblo bastante alejado de una ciudad grande,
No tenemos acceso a muchas cosas fácilmente. Entonces, muchas veces a mí me conviene comprar por internet. A pesar de tener el envío a veces muy caro, está el envío a partir de 2.800 en adelante. Entre 2.800 y 3.000, 3.100, 3.200 está el envío. A nosotros nos conviene porque o bien no encontramos las cosas que queremos acá o bien está mucho más caro. Así que a mí me conviene. Y si a ustedes les pasa lo mismo, les sugiero que descarguen la aplicación, utilicen el descuento o entrando al enlace que les voy a dejar acá abajo. Y bueno, van a ir subiendo de nivel y obteniendo cada vez más beneficios. Con mis peques preparamos yogur de durazno, tiene unos trocitos de durazno por ahí y ellos le ponen cereales y corté unos pedacitos de manzana verde, banana. Tengo también otro hábito que estoy implementando porque me olvido, es llenar este jarrito por lo menos 4 veces al día, porque esto tiene medio litro de agua, entonces yo voy midiendo lo que tomo. Ya me tomé medio litro, ahora me toca tomar este medio litro hasta el mediodía y luego se supone que tengo que tomar 2 más en la tarde, hasta la noche.
de estos. Es de Body Key, lo consiguen también en la tienda digital, que siempre les dejo en la descripción, si lo quieren, lo pueden comprar. Y tengo mi yogur, yo tomo sin cereales, así que me serví en mi copón. Es enorme este copón. Mientras descansamos un ratito, antes de cocinar, les cuento que ya tengo acá por acá preparado. Y voy a hacer algo con espinaca, que todavía me queda desde hace una semana. Espinaca con pollito, le pongo queso, huevo y voy a hacer algo así como una mezcla de pollo con espinaca, algo saludable, tranquilo, que les gusta mucho a mis hijos. Se le puede agregar también cebollita, pero en este caso le voy a poner cebollita verde, así que eso voy a estar usando en vez de la cebolla tradicional. Voy a usar esta cebollita verde, que ven por acá, no se ve nada, bueno, cebollita verde. Eso voy a estar haciendo. Voy a aprovechar para mostrarles que volvió de nuevo, volvieron a usar la tablet porque no tenía el cable original de la tablet, se le había roto. Y le conseguí esta funda, miren qué bonita. Todo esto les cuento que por Mercado Libre, Mercado Pago, es súper increíble la cantidad de cositas que se pueden elegir. Así que nuevamente les recuerdo, lo pueden conseguir. Pueden tener un descuento en su primera compra entrando al enlace que les voy a dejar y descarguen la aplicación de Mercado Pago que está súper. Miren, volvió a revivir la tablet. Ellos chochos con eso. Esta es la que tiene el polygel. La verdad es que ni se nota y me encanta porque si se me rompe una uña la puedo arreglar y alargarla al mismo largo de las demás para que no me quede desparejo. Listo, ya terminé y lo último que me agrego es lo último que me pongo es este, es como un aceitito con un aroma a durazno muy rico. Y me pongo en las cutículas así un poquitito. Un poquito. Para que quede bien linda toda la uñita. Y eso es lo último que hago para arreglarme las uñas. Ahí está. ¿Ven? Queda todo bien humectado. Thank you.
Hoy es sábado. Yo estoy acá con la voz súper tomada. No sé qué me pasó porque nunca me resfrié. Se me fue la voz de la nada. Así que estoy hablando acá como el gallo Claudio. Y estamos acá preparando todo con las chicas. ¿Qué están haciendo, chicas? ¿Me cuentan un poquito? Envolviendo los juguitos. Este es mío. ¡Wow! ¿Son conejitos? Sí. ¡Qué bonitas las orejas! Yo los hice y después los estamos pegando con un bolsito en vaso. Cada uno tiene el nombre, ¿no? Ese es para mañana, que nos vamos a juntar a comer en familia, ¿no? Acá en el trabajo. Y les quería contar algo que acabo de recibir. Un regalito de mi marido. Miren, no sé si se ve ahí. Es una rosca de Pascua, miren. Se ve deliciosa. Y yo re contenta y agradecida porque, no sé, no me lo esperaba. Súper tierno este regalito de Pascua. Como él no está, les había contado que vamos a pasar las Pascuas sin él, porque está trabajando, así que, no sé, re emocionada, me encantó. La sorpresita, no me la esperaba realmente. Así que gracias, mi amor. Miren, chicas. Regalo de papi. La cola de pez. ¿Están listas para tomar algo? Mira la cola de pez. Mira la cola de pez. ¿Te gusta, no? Dios, y a ver, ¿qué están haciendo ustedes? Mira la cola de pez de larga que le hice a Merlina. ¿Y a Melanie? Sí, yo hice la mía a Merlina también acá. ¡Oh, qué lindo! Y le hice con la Merlina. ¡Le estaba acá lleno! ¡Ah, vos le sacaste un pedazo! ¡Con dos olas! Gracias por la rosquita, mi amor. Mira, qué lindo. ¿Qué vas a comer, rosquita, mi amor? ¿Qué? ¿Y? Ya pusimos la pavita. ¿Qué? La pava, ¿dónde está? Allá está. ¿Ya están listos los chicos para dormir? Sí, ellos propagan ahí. ¿Listo para hacer la pijamada? Sí. ¡Mañana es Pascua! ¡Mañana es Pascua! Te voy a ayudar a conseguir huevos. Bueno. Ay, no, conseguimos canastitas. Bueno, en una bolsa igual lo vamos a poner a los huevos. Sí. Bueno, chicos, que descansen. Bueno. Hasta mañana. Terminó así este día sábado. La verdad es que no les mostré mucho porque estuve a la mañana en el local y a la tarde también. Y es eso lo que hice casi todo el día. Y bueno, hicimos unas cuantas compras a la mañana, volvimos, anduve un poco medio apurada también. Y bueno, también me levanté con la voz muy mal. No sé qué me pasó porque todo el día anduve así, pero no estuve resfriada. Y no me pasa, a la mañana temprano pensaba que era porque bueno, era muy temprano, pero resulta que me duró todo el día y hasta el día de hoy todavía no puedo hablar bien. Así que les pido disculpas por la voz, la tengo muy mal. Y bueno, mañana ya es domingo de Pascua. Nos vamos a juntar con la familia a comer y a almorzar. Y seguramente ahí les estaré mostrando un poquito más. Por otro lado, se quedó mi sobrina a hacer una pijamada con Guillermina. A ella les encantan. Hacen una vez acá en casa y otra vez allá en la casa de ella. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana de Pascua. Nos vemos mañana.
felices Pascuas. Ay, mi voz. Este lo vamos a dejar para las dos, para que compartan. Y este es para vos, Emma. ¿Vos vas a compartir conmigo? Sí. ¿Sí? ¡Abrila! Bueno, ya estamos listas, vamos a llevar los juguitos. ¿Dónde están los juguitos? Iba solo a correr, mamá. ¡Mami, mira el Pikachu! Los juguitos. ¡Mami, mira! ¡Vamos! ¡Mami, ya jugamos a eso! ¡Yo estoy muy preparado! Mami, ¡no, Pikachu! Encontraste uno muy bien. Allá hay uno, mira. El mundo, allá hay uno amarillo. Para allá te lo alcanzo. Sácalo, sácalo. ¿De qué color es, Ani?